Que no s'ha dit tot amb les tres anteriors i el fet que la, aquesta sala estigui plena amb gent jove de més vol dir que els temes que es tractaran són d'interès això ens complau perquè l'institut entre altres coses genera moltíssima informació científica i ens convé saber doncs, com es pot gestionar d'una manera eficient aquestes jornades són paral·leles a les jornades de revistes científiques. L'Institut també en publica una colla i, per tant, té sentit que ens preocupem de com millorar les nostres revistes, com, en general, les, la informació científica que genera aquí a fora eh, pugui ser més ben aprofitada. A mi m'agradaria començar eh, breument, perquè el protagonisme el tindran el conferenciant que parlarà després i la resta d'intervinents, però amb dues aportacions, una de freda i una de calenta, que no són pròpies, però que em sembla que són molt adients per comentar-les aquí. Una d'elles està treta d'un butlletí intern de la Clínica Mayo, publicat aquest mes per un metge i investigador que es diu Arthur Kaplan, el títol de la de la comunicació, de la qual us llegiré només un trosset, és el problema del negacionisme de la pol·lució o la contaminació de la publicació. I diu el següent. El món s'enfronta a una amenaça enorme de contaminació. La comunitat científica sembla incapaç de fer res sobre el problema o no gosa fer-ho i sembla trobar-se en un estat de negació. La crisi de contaminació que descric no és l'escalfament de l'atmosfera terrestre degut a una acumulació de gasos d'efecte hivernacle, ni la tragèdia dels materials plàstics que s'acumulen en els oceans, ni la contaminació atmosfèrica que aclapara les principals àrees urbanes i contribueix a malalties respiratòries i altres, és a dir, que aquest començament va ser el que em va treure a l'hora de llegir aquest article, és, en canvi, la contaminació de la ciència i la medicina pel plagi, el frau i la publicació depredadora si les comunitats mèdica i científica continuen romanent en la negació de la contaminació de la publicació, la confiança, l'utilitat i el valor de la ciència i la medicina es veuran danyades de manera irreparable. Els problemes generats per les revistes impostores i depredadores que empren revisió per iguals de qualitat inferior o no l'empren és enorme. No només donen oportunitat als que en l'acadèmia o la indústria no tenen escrúpols a l'hora d'encoixinar els seus currículums i bibliografies amb articles espuris i falsos encàrrecs d'editorials, sinó que també dificulten els implicats en l'avaluació i promoció d'acadèmics al discernir el valor de la faramalla. Les revistes depredadores, aquelles en què cal pagar per publicar i sense revisió per iguals, inunden les disciplines amb ciència dolenta o falsa, la qual cosa fa difícil, de manera molt semblant a allò que fa la contaminació lumínica, veure els estels reals. Pitjor encara, la contaminació de la publicació mimba l'impacte de la ciència legítima en la formació de les polítiques públiques. S'uscava la salut pública en afeblir el valor global de les publicacions legítimes a l'hora d'influir sobre aquestes polítiques i de crear oportunitats pel poder continuat de les opinions guillades que erosionen moltes àrees de la vida pública, com la vacunació, la floració i la prevenció i tractament de malalties, com l'autisme, la sida i el càncer. El valor de la ciència és fràgil i permetre que falsificadors, defraudadors, artistes de l'estafa, engalipadors i tramposos continuïn operant en l'àmbit de la publicació és inacceptable. Parlar de llibertat d'expressió i del poder del mercat de les idees per separar el gra de la palla és ingenu. Quan el mercat és ple de mercaderies perilloses i defectuoses, no hi ha mercat lliure perquè la confiança necessària per suportar el mercat s'ha evaporat. Bé, eh, aquesta és la freda, és a dir, el, el problema que tots hem viscut poc o molt, quan t'ofereixen de publicar en revistes que no coneixes i eh, aquestes revistes doncs et publiquen qualsevol cosa, sempre hi ha qui s'hi apunta i és difícil eh, discernir el gra de la palla saber que, quina revista, algunes tenen una, un historial molt llarg però inclús algunes d'historial llarg eh, darrerament doncs, són criticades precisament per aquesta baixada al nivell de la revisió per, per parells. Aprofito per dir que aquest butlletí intern de la, de la Clínica Mayo té, entre altres, articles generals tan interessants com aquest. De manera que això és un punt a favor de certes publicacions que segur que no tenen eh, una puntuació eh, adient o no, o no en tenen cap eh, en el Science Citation Index, però que, en canvi, publiquen eh, articles de, de fons, d'opinió, com aquest, o publiquen articles de ciència, que també val la pena de llegir ara vindria la, la calenta, l'aspecte positiu després d'aquest negatiu. Acaba de sortir, com segurament coneixeu, un article de Nature d'aquest abril d'una sèrie d'autors que precisament incideix en aspectes que han sortit alguna vegada aquí eh, en aquestes jornades, sobretot les de revistes, quan especialment aquelles que publica l'Institut, que són revistes, la majoria d'elles en català, aquestes revistes són menys tingudes a l'hora de fer la valoració dels eh, autors, ja sigui doncs, per, per, eh, a l'hora de, de, de procedir avaluacions, oposicions, etcètera. I aquest, aquest article recomana un decàleg de bones pràctiques en l'avaluació científica basada en indicadors mètrics. És l'anomenat manifest de Leiden i algunes d'aquestes bones pràctiques són les que ja fa temps hem defensat aquí des de l'Institut i naturalment des d'altres instàncies, tant davant del nostre govern com davant de, del govern de l'Estat perquè l'avaluació d'aquestes revistes sigui i dels articles que s'hi publiquen, sigui la dient. Per exemple, aquest decàleg resumit diu el següent. 1. L'avaluació quantitativa ha de donar suport a la valoració qualitativa feta per experts. No n'hi ha prou, doncs, a veure els índexs de, de citació dels articles que es publiquen. 2. L'exercici d'avaluació ha de ser mesurat d'acord amb les missions de la institució, el grup o l'investigador. No pot haver-hi una pauta global per a tothom. Les àrees de recerca tenen, eh, segurament, indicadors diferents. 3. Cal protegir l'excel·lència en investigació de rellevància local i que potser és publicada en llengües diferents de l'anglès. Això, específicament, és el que comentava abans. 4. Els processos de recopilació i anàlisi de dades han de ser oberts, transparents i simples. 5. Les dades i anàlisis han d'estar obertes a la verificació pels avaluats cosa que no sempre passa. 6. Cal tenir en compte les diferències de publicació i citació entre camps eh, científics diferents. 7. L'avaluació individual d'investigador s'ha de basar en la valoració qualitativa del currículum, no només quantitativa, sinó qualitativa. 8. Cal evitar la concreció improcedent i la falsa precisió. 9. Cal reconèixer els efectes sistèmics de l'avaluació i els indicadors. I 10. Cal examinar i actualitzar periòdicament els indicadors. Eh, no puc fer altra cosa que celebrar aquest manifest de l'Eiden que si és seguit, si algú en fa cas, doncs hauria de canviar moltíssim l'avaluació i els resultats de l'avaluació dels nostres investigadors que no sempre publiquen en revistes de l'SCI i no sempre publiquen en revistes d'alt impacte. Eh, perquè no volen o perquè la temàtica que, sobre la que fan recerca no s'hi presta. Per tant, aquests serien els dos aspectes. Res més, eh, vull celebrar eh, aquesta reunió, com he dit abans, que és la quarta. Eh, segur que, malgrat que es tractaran temes molt interessants, quedaran cues per una propera cinquena i esperem que siguin cues no per resoldre problemes que encara existeixen, sinó per intercanviar opinions, metodologies i perquè tots puguem gaudir d'una gestió eh, adient de la cerca científica. Em plau presentar el conferenciant d'avui, el senyor Isidro F. Aguillo, que és investigador del Consejo, treballa a l'Institut de Bienes i Polítiques Públiques. Ell és llicenciat en Ciències Biològiques, per tant, és un col·lega, celebro que, que estigui aquí, per la Complutense de Madrid i és màster en Informació i Documentació. És director del la Laboratori d'Internet del CSIC, especialitzat en la descripció i avaluació dels continguts d'internet. A desenvolupar la seva activitat en diversos projectes europeus i nacionals i a més és editor de la revista Electrònica Cibermètrics i doctor Nais causa per la Universitat d'Indonèsia pel 2009. Enhorabona bona i eh, quan vulgui, si vol passar a l'estrada, nosaltres passarem eh, a la primera fila, Hola, buenos días a todos. En primer lugar, por supuesto, agradecer a los organizadores la amabilidad de invitarme a esta sesión. Eh, muy honrado, especialmente conocer personalmente al profesor Ross, al que sigo eh, desde hace algún tiempo y desde luego es un placer estar aquí con él. Y más aún después de la magnífica presentación que nos ha hecho, que creo que adelanta en buena medida muchos de los temas que yo voy a considerar aquí. Y eh, para ustedes, pues, disculparme, porque el año pasado, por motivo de una operación, pues, eh, aunque acepté la, la invitación, pues, no pude asistir y eh, disculpo mi asistencia, como ya lo he hecho anteriormente con los organizadores. Lo que vamos a hacer hoy es vamos a hablar de eh, un nuevo desarrollo que surge de la iniciativa política de la comisión europea dentro de los desarrollos del programa horizonte 2020 que es ese concepto nuevo o relativamente nuevo que se llama eh, ciencia 2.0 y para el cual desde el, el ámbito de nuestro eh, trabajo actual pues vamos a intentar proponer eh, una alternativa de evaluación de descripción que obviamente hemos decidido llamar métricas 2.0 la presentación eh, va a ser eh, pues eso justificar un poco y que ustedes conozcan qué entiende la Comisión Europea por eh, Ciencia 2.0 que, como verán, no es nada nuevo, es simplemente juntar cosas diferentes en un marco que ellos pretenden que guíe todo el desarrollo fundamentalmente de las políticas europeas de la financiación de la ciencia europea. Voy a aprovechar esa eh, publicación de ese contexto para hablar de la primera declaración que eh, movió las arenas del mundo métrico, que es anterior, y en cierta medida, la, el Manifiesto de Leiden. La declaración de Leiden es la respuesta a la declaración de San Francisco, la declaración de donde se ataca correctamente de decir. Eh, eh, ...algunos aspectos puntuales de eh, en los temas métricos y que yo creo que nos han ayudado, entre otras cosas... ...a poder eh, hacer autocrítica y eh, marcar eh, algunas ideas nuevas, parte de las cuales han sido publicadas en este artículo de Nietzsche... ...bajo el nombre de declaración de ley. Y dentro de ese eh, movimiento, pues vamos a ver... Desde un punto de vista, y me van a permitir que sea fundamentalmente práctico, cuáles pueden ser algunos aspectos que nos van a ayudar a construir ese marco al cual yo he llamado métricas 2.0. Ya les adelanto que está en beta, es una versión, está sin construir. Espero la contribución eh, de toda la comunidad. Eh, por supuesto, eh, estoy abierto a, a, a debate, cuestiones que podamos plantearnos tanto directamente como luego en, en las pausas, pero eh, les adelanto que efectivamente son solo algunas propuestas que hay que trabajar eh, muchísimo más. Rápidamente, ¿qué es Ciencia 2.0? Bueno, pues Ciencia 2.0, en primer lugar, hay que tener en cuenta el contexto europeo. Desde luego, esta presentación no se podría hacer como tal en Estados Unidos, donde la palabra ciencia no incluye ciencias sociales y humanidades, cosa que en Europa sí que se considera, y podríamos hablar quizá de una investigación 2.0. De hecho, de las dos secciones que, eh, que contribuyen al concepto, la primera, la investigación 2.0, en realidad sí que tiene que ver con los procesos, con lo que llamaríamos el ciclo de investigación. Y lo que dice básicamente es que hay que abrir el ciclo de investigación a todo el mundo, es decir, hay que empezar a que los colegas, pero también las terceras partes, conozcan los resultados a medida que se van produciendo en cada una de las etapas, que se difuminen las fronteras entre todos los procesos. Yo hago expresa mención a difuminar los procesos de comunicación informal de los de comunicación formal. ¿Cómo es ello posible? Pues ustedes ya lo conocen. Hoy por hoy, gracias a las herramientas de la llamada web 2.0, es posible trabajar directamente con redes muy amplias en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento y que eso sea también accesible por parte de terceros. Vuelvo a repetir, ya sean colegas, ya sean personal de la industria, ya sean políticos, etcétera. Hablaríamos también algo muy interesante del tema de los big data, que va a ser una eh, cuestión que trataré un poquito más en detalle adelante y algo novedoso que la Comisión Europea está intentando eh, fortalecer, que es la eh, ciencia ciudadana. Es decir, lo que eh, en ciencias sociales eh, llevamos haciendo muchos años, el tema de encuestas, participación ciudadana, pero otorgándoles a los ciudadanos una responsabilidad mayor en la ejecución de la ciencia. Responsabilidad que no solo corresponde a que ellos ejecuten alguna acción, sino que ellos directamente modulen o lideren los resultados que se van a producir. La segunda parte es bien conocida, es lo que eh, podríamos decir que corresponde a la comunicación científica, lo que en, en términos, eh, utilizando una única palabra, un keyword en inglés, sería open. Es decir, estamos hablando de una comunicación 2.0 de la apertura total. La apertura total que hasta ahora hemos entendido fundamentalmente en el sentido de hacer disponible a terceros en abierto. Los resultados finales formales, es decir, los artículos, las monografías, lo que eh, está dando lugar, pues, por ejemplo, a las publicaciones en eh, repositorios institucionales o las publicaciones en revistas de acceso gratuito. Pero ahora estamos avanzando mucho más. Estamos ya exigiendo, dentro de esa primera parte que tiene lugar, eh, influencia también en el proceso de comunicación, que los datos, los resultados en bruto, sean también puestos a disposición de terceros. Hay algunas ventajas. Pero quizá la más evidente es la replicabilidad, la posibilidad de que nosotros podamos contrastar los resultados de otro colega junto con los nuestros o directamente solamente comprobar que las conclusiones que se han obtenido corresponden realmente al análisis correcto de esos datos. La disponibilidad de esos datos es fundamental. Todo esto en un contexto, obviamente, que ya todos conocemos, muy interconectado, donde no solo deben participar nuestros pares, Sino, como he indicado anteriormente, también eh, gente de otros sectores que se pueden beneficiar en procesos de innovación, en procesos de generación de conocimiento, en procesos de generación económica, de reorganización social, de difusión cultural, etcétera. Y, por supuesto, necesitamos para ello un mecanismo de rendición de cuentas. Un mecanismo que ha sido criticado, hablaremos eh, más adelante, pero que necesita eh, ser utilizado. Nos vamos a llamar métricas 2.0 en ese contexto que ya les he dicho de intentar reflejar de una manera más adecuada que todos los recursos que, al menos en Europa, desde el sector público se están invirtiendo en ciencia, repercuten directamente en los ciudadanos. Claro, les he comentado que eh, bueno, pues estamos ante algunos retos que son notables y que parecerá que incluso no son ajenos. Bueno, eso no es cierto. Por ejemplo, el tema más obvio es el caso de los Big Data. Todos pensamos en los big data e inmediatamente hablamos de física de altas energías, de radioastronomía, de biología molecular, eh, grandes eh, secuenciadores de, de, de proteínas, etc. No es cierto. Hoy por hoy, el volumen de datos que se están generando ya en abierto es tan grande que el acumulo de pequeñas colecciones de datos constituyen per se un big data. Es decir, pueden ser objeto de análisis. Mediante estas nuevas herramientas que se están eh, imponiendo. ¿Cuál es el problema? Pues el problema fundamental es que estas herramientas están en manos de grandes corporaciones, sea IBM, sea Amazon, sean otras, y es necesario, y sé positivamente eh, que no es solo un desiderata, eh, sino que realmente la Comisión Europea está trabajando en ello, que se van a crear unas infraestructuras para que no el eh, poner eh, comentarios o contenidos en la red. Se, digo, perdón, en la nube sea eh, una acción, sino que directamente podamos trabajar en la nube con los recursos informáticos capaces de resolver esos problemas de Big Data como suma de conjuntos de datos pequeños que nosotros podamos analizar. Es decir, nosotros, los que al menos ahora mismo estamos trabajando en ciencias sociales y en humanidades, especialmente el área nueva que se está desarrollando de humanidades digitales, tenemos una oportunidad real de acceder a recursos tecnológicos que van a dar un salto cualitativo en este tipo de investigación. Les he dicho que eh, para enfrentarnos con todo esto necesitamos unas herramientas que tradicionalmente. Eh, han sido métricas, aunque no solo métricas. Es cierto que los estudios cualitativos han sido muy importantes también en el desarrollo. Pero centrándonos ya en el mundo eh, métrico, me gustaría hacer un análisis eh, DAFO, eh, eh, un, un análisis SWOT que llaman los, los ingleses, pues de cuáles son nuestras fortalezas y debilidades. Evidentemente, nuestras fortalezas derivan de varias décadas de estudios en el ámbito cuantitativo, desde aproximadamente la década de los 60. Pues la bibliometría ha ido desarrollando una fuerte actividad. Eh, existen eh, publicaciones, eh, revistas especializadas, nos reunimos cada cierto tiempo en congresos internacionales y discutimos todo este tema, y el corpus que, eh, que se ha generado es ciertamente importante. Eh, tenemos un problema fundamental ahora, que es que cuando hemos querido avanzar pues necesitamos reconstruir la disciplina. Es lo que esta tarde yo creo que posiblemente el doctor Torres nos hablará más en detalle, el, el nuevo desarrollo llamado almetría, es decir, extender el mundo del análisis de la publicación formal a los mecanismos informales que suponen las redes sociales. Esto está planteando algunos problemas, me eh, extenderé un poco más eh, en ello eh, luego, y hemos comentado eh, que aún así eso supone una gran oportunidad. Las redes sociales, en el mundo eh, no científico, pero también en el mundo científico, están suponiendo un éxito completo, están revolucionando la manera en que nosotros comunicamos ciencia. Ya les he dicho que tenemos que avanzar también en la fase de producción científica, pero evidentemente están revolucionando el modo en cómo comunicamos ciencia y es una oportunidad de oro. Es decir, ciertamente hay que construir un modelo, un esquema eh, teórico práctico para la biometría, pero eso supone una gran oportunidad. ¿Cuál es el gran problema? Pues la principal amenaza es algo que he tenido siempre duda de cómo calificar. Podríamos decir la bibliometría fácil. Y me van a perdonar los compañeros de biblioteca, la bibliometría de simplemente sacar los datos del Science Citation Index. Eh, no es solamente eso. Eso no es eh, todo el problema. El problema muchas veces es que una vez que se sacan esos datos, se poco interpretan o se malinterpretan directamente, se aplican indicadores incorrectos o no se hacen las eh, segregaciones por disciplinas, por circunstancias específicas, y eso ha tenido un impacto muy negativo. Y el resultado de ese impacto es la llamada declaración de San Francisco, eh, la declaración Dora, que, vuelvo a repetir, es el origen un poco, eh, entre otras cosas, de esta presentación que les estoy haciendo yo aquí. Bueno, yo les voy a proponer algunas ideas. Eh, les he prometido, y aquí empieza esa parte, una sesión práctica donde eh, más o menos intentaré exponer eh, lo que he ido recogiendo de diferentes fuentes y, si me permiten, mi propia aportación personal. Con lo cual, pues, han de entender que el último responsable de lo que aquí voy a presentar soy únicamente yo y ninguno de mis compañeros, especialmente los de la declaración de ley. Lo primero de todo es que eh, hay que pensar en eh, utilizar muchas fuentes. Y en el mundo eh, no anglosajón, eso es muy importante porque ya de hecho somos líderes en muchas cosas de la generación de recursos métricos. Por ejemplo, en Latinoamérica tenemos ya varias iniciativas que no solo están apoyando el acceso abierto, sino que se han preocupado específicamente de generar métricas de, respecto a esos resultados. Por eso, cuando hablamos de la disponibilidad de nuevas bases de datos, me refiero. De otras bases de datos, romper el duopolio que existe hoy en día entre eh, Science Citation Index y Scopus, romper ese duopolio, pero no solo eh, con otros productos que puedan entenderse también como parte del mismo sistema, sino yendo a nuevos productos, especialmente los que nos están eh, mostrando el camino nuestros compañeros de eh, eh, Latinoamérica. Y, por supuesto, las no bibliométricas. Esto corresponde en realidad con la primera eh, parte de la declaración de Leiden, que es pues sí, por supuesto, también las cualitativas. Aspectos eh, que modulan, que permiten mejor interpretar los datos cuantitativos. Pondré algunos ejemplos más tarde. El segundo aspecto es considerar todo esto en un marco multidimensional. Es decir, no solo los datos en bruto, eh, pues siempre me gusta poner algún ejemplo, posiblemente los astrofísicos chilenos sean considerados los mejores del mundo. Cuando uno va a ver los datos, sencillamente en datos de producción científica, aparecen entre los primeros. Uno puede eh, empezar a analizar y descubrir que la razón de eso es que simplemente los grandes telescopios están colocados allí, en el desierto de Atacama, en los desiertos chilenos, que son excelentes para observar eh, las estrellas, y que los eh, astrofísicos chilenos en realidad lo que son es buenos eh, colaboradores con los mejores astrofísicos del mundo que trabajan allí. Por tanto, hay que interpretar no solamente los datos, sino las circunstancias. Por tanto, esa multidimensionalidad es importante, tanto a la hora de producir como a la hora de evaluar el impacto. Y, y creo que es eh, relevante. Voy a hacer especial hincapié dentro de un rato en la atribución de la autoría. Eh, a pocos días de venir aquí, se acaba de romper el récord mundial de número de autores en un artículo, han pasado de 5.100 autores el artículo que describe eh, parte de los eh, datos fundamentales del bosón de Higgs. Bueno, hablaré del bosón de Higgs y del señor Higgs un poco más adelante. Eh, bueno, la verdad es que me ha pillado por sorpresa y lo más que voy a ofrecer es una sugerencia que igual alguno de ustedes no está de acuerdo. Pero bueno, es cierto que hay un problema real cuando nosotros trabajamos con la autoría y es que nos hemos ido por el lado fácil de nuevo que es utilizar el conteo completo, es decir, todos los autores cuentan cada uno de sus artículos al 100%. Yo creo que hay que considerar ese problema Quizá con algunas sugerencias que voy a hacer y ponerlo también en un contexto. No es lo mismo un artículo que, evidentemente, eh, resulta de la colaboración de cientos de instituciones, de recursos de docenas de países, que un artículo en un área donde, eh, evidentemente, con menor inversión pueden lograrse también resultados eh, muy positivos. Y, por último, esto igual les gusta a alguno de ustedes, me quiero cargar el público o perece. Pero en el peor sentido, no en el sentido de borrarlo, sino de empujarlo hacia arriba. Es decir, yo creo que, y aquí ya me separo un poco de mis colegas latinoamericanos, donde quizá pues, eh, necesitan aún más inversión económica para plantearse esos temas. Llegamos a un país que está en una crisis de financiación de la ciencia, que esperemos que se pueda empezar a ir resolviendo, sobre todo a partir del domingo. Pues es necesario pensar ya en la excelencia. Y yo he llamado esto pasar de el público perece al, Pablo, eh, perdón, al palo y zanahoria. Asústense. Bueno, ¿qué es eh, la situación que estamos viendo ahora? Bueno, pues eh, hemos pasado distintas etapas y la he intentado reflejar lo más rápidamente posible aquí. Hemos pasado una etapa donde se utilizaba el factor de impacto, el maldito factor de impacto porque no había otro remedio que utilizar la unidad de la revista, es decir, las métricas estaban a nivel de la revista. Ahora, afortunadamente, ya es posible técnicamente, y creo que esa fue la razón fundamental de utilizar el factor de impacto hasta ahora, y lo que justifica que ya no se vuelva a utilizar, somos capaces de hacer métricas a nivel de artículo. Y esto es muy importante, es decir, podemos ser mucho más precisos. Hemos trabajado para el mundo de las rankings de universidades. Eh, Quizá hemos llegado demasiado lejos. Eh, demasiado lejos, no tanto porque los rankings puedan ser útiles, y voy a defender los rankings eh, eh, posteriormente, sino por el sentido de que la gestión o los gestores, empezando por los propios rectores, creo que no entienden a los rankings y no entienden a alguno de los rankings. Que directamente, y no voy a eh, eh, romper ninguna lanza aquí, eh, al contrario. Eh, a ver cómo lo puedo expresar sin ser políticamente incorrectos, eh, son falsos. Algunos resultados son falsos. Y por último, voy a defender eh, lo que iba a ser el objeto de mi presentación el año pasado y que la eh, eh, incluyo en este, que es los perfiles de autores, a ver si les puedo convencer a ustedes de que por ahí podemos trabajar juntos. Bueno, ¿cuál es eh, mi, mi propuesta? Bueno, pues mi propuesta es. Eh, entenderlo todo el conjunto. a veces se llama todo esto informetrics, infometrics, según como uno quiera añadir la r o no. yo, para no meterme en mucho jaleo, lo he llamado imetría o imetrics, simplemente para no eh, generar ningún conflicto con ninguno de los eh, compañeros que ya han publicado y para marcar mi propio modelo. mi modelo es un modelo donde la bibliometría tradicional tiene como herramienta fundamental el análisis de citas, que todos conocemos, donde unos desarrollos posteriores como la cibermetría o webometría, pues, han utilizado el análisis de enlaces. Nace ahora la almetría, que es el análisis de menciones o menciones eh, evaluadas, que es un tema eh, que ahora mismo eh, ya les he comentado, está siendo objeto de desarrollo. Y una parte importante de mi propuesta que es segregar el uso de la información de los eh, eh, servidores web en una disciplina totalmente nueva, al cual de momento llamo usometría, y que se basaría específicamente en el análisis del consumo de información. Yo creo que no somos conscientes, posiblemente alguno de ustedes ya ha trabajado con ello, pero la mayoría de la cantidad y calidad de la información que existen en los servidores derivados del uso. De eh, dichos contenidos. Yo creo que ahí hay un, eh, una mina de información notable que no está siendo suficientemente explotada, entre otras cosas, porque yo creo, y me permiten que empiece por la parte de abajo, que se ha mezclado o se ha juntado el concepto de usometría con el resto de la metría y eso le ha quitado valor. Por tanto, mi primera propuesta en ese sentido es que segreguemos claramente, como disciplina o subdisciplina independiente, ese análisis de uso que puede ser muy rico, muy interesante del resto de la almetría. La almetría. Hablará seguramente eh, el doctor Torres más tarde esta tarde sobre ello, pero bueno, primero de todo es un nombre horrible. Es un nombre horrible. Eh, almetría incluso quiere decir eh, una nueva metría cuando alt en alemán es viejo, con lo cual ya empieza a ser un poco <laughs> llamativo. Eh, pero no es el problema del nombre. El problema fundamental es que es un conjunto totalmente heterogéneo que no tiene prácticamente nada en común salvo el canal de comunicación. Y esto es un error muy grave, porque se están haciendo conclusiones sobre estudios de ciertas herramientas que se están generalizando demasiado y que no son realmente aplicables. Por ejemplo, hay una parte de la almetría que yo me niego a reconocer como diferente de la bibliometría tradicional. Por ejemplo, Mendeley, ResearchGate, son herramientas puramente bibliométricas. Con un público más amplio, obviamente, la audiencia es mayor, pero son herramientas claramente bibliométricas. Y las otras, pues sencillamente, en vez de hacer un eh, paraguas que realmente no, eh, no les cubre, especialmente si llueve como anoche, pues lo que hay que hacer es segregarla por cada una de las herramientas. Habría que hablar de un Twitter Metrics, de un Wikimetrix, de hecho. La Wikipedia y la métrica de la Wikipedia está siendo muy muy interesante y yo creo que merece un estudio propio ajeno a los métodos bibliométricos tradicionales que lo único que pueden hacer es desconocer los mecanismos específicos de esa herramienta concreta. Y vuelvo a repetir, pues el uso que me parece fundamental. Lo yo pongo en grande para que quede clara mi posición. Bueno. Todo esto está muy bien, es eh, mi punto de vista, pero claro, dentro de ese contexto se han generado problemas. El problema más grave eh, tiene que ver con las eh, dos transparencias previas, que es el abuso del factor de impacto, que está realmente detrás de la publicación de la declaración de San Francisco, que en realidad, si uno va más allá del punto uno, eh, el grado de solapamiento con la declaración de Leiden es bastante elevado. Pero, se ha quedado fundamentalmente en el punto uno y, y si les sé, de ser sincero, ha tenido un efecto muy negativo en nuestra comunidad. La gente se ha preocupado, hasta tal punto que, de hecho, ha dado lugar a esa respuesta que hemos visto ya. Bueno, ¿cuál es la situación? Bueno, pues tenemos una serie de problemas. No los voy a esconder. Voy a intentar sacarlos y proponer algunas eh, ideas. La primera de ellas es que, sobre la publicación tradicional, que genera resultados métricos que nosotros podemos utilizar, pues hay que añadir más información. Podremos decir que información de tipo cualitativo o cuantitativo-cualitativo, información híbrida. Por ejemplo, habría que considerar pues, los recursos que uno tiene cuando uno publica. No es lo mismo que uno sea un jefe de grupo con un grupo muy amplio de doctorandos que, que uno trabaje en solitario. No es lo mismo que uno disponga de unos enormes recursos de financiación. Que, ...que uno esté trabajando más o menos como los curí eh, en un garaje, eh, pues eh, no es lo mismo. Eh, evidentemente, en un mundo más globalizado hay que dar un valor añadido a la cooperación... ...sobre todo la cooperación internacional, y eso hay que tenerlo en cuenta. O, pues por ejemplo, y aquí me voy a extender, de los sesgos eh, geopolíticos creo que ya sé... ...ustedes conocen perfectamente, no hablaré de ello, pero hablaré del tema de la edad académica y del género. No es lo mismo... La producción científica que podamos tener los que ya llevamos algunas décadas en todo esto, que la producción científica que tiene una persona que acaba de entrar. Incluso hablaríamos del tema de género. Miren, nosotros desarrollamos en un proyecto europeo, eh, eh, con precisamente los compañeros de la Universidad de Leiden, eh, un estudio para sugerir, forzar, sugerir que se desarrollara lo que llamamos la ruta y la edad académica. La ruta es simplemente poner en contexto los datos. No sé si se dan cuenta que debajo hay un histograma. El histograma es el número de publicaciones, es decir, es un dato bibliométrico, pero lo hemos puesto encima un contexto. Un contexto donde se marcan algunos aspectos que influyen de manera eh, importante en ese logro que estamos viendo. Y fíjense que le hemos llamado la atención en la creación de lo que se llama la edad académica. Es decir, por ejemplo, considerar pues, que cuando uno ocupa un puesto técnico, eso se descuenta, que cuando uno eh, eh, pues tiene algún tipo de enfermedad, eso se descuenta, o por ejemplo, en el caso de las mujeres, que durante su edad académica, si han sido madres, eso hay que tenerlo en cuenta. Y eso tiene que tener un impacto. Un ejemplo, un ejemplo, es el indicador N, que es simplemente dividir el indicador H por la edad académica. No la edad total, la edad académica. El punto cero puede ser... La defensa de la tesis doctoral. Se pueden hacer cosas, suponen un esfuerzo, pero se pueden hacer. El segundo tema tiene que ver con los problemas derivados del impacto. Aquí eh, yo diría que, pues, alguna de las cosas que se han comentado anteriormente, el profesor Ross, pues, evidentemente, estamos en una época donde hay falsedad, hay plagio, quizá incluso más impacto es la irrelevancia. Muchos trabajos que no aportan nada, que duplican datos ya conocidos, eso hay que tenerlo en cuenta. Después tenemos, pues eh, como resultado del factor de impacto de las citas, tenemos los cárteles de citas, eh, gente que se cita entre ellos mismos, la coautoría falsa, donde pues, personas que nunca han participado en ese experimento aparecen eh, sorprendentemente en la autoría del artículo, o tenemos pues, eh, eh, aspectos que tienen ya que ver con... Eh, Auténticas mafias, ¿eh? por ejemplo, pues todos estos editores nigerianos o hindúes que eh, no habrá ningún nigeriano o ningún hindú por aquí, <laughs> que eh, simplemente porque uno paga pues le publican cualquier cosa, incluso aunque esté ya publicada. Eso es lo que está mal, sobre todo porque eh, desgraciadamente, y mi propia institución es un buen ejemplo o un mal ejemplo, pues no se persigue al tramposo y hay casos. No entrar en detalles por razones obvias, peligro mi puesto de trabajo. Y hablaríamos de cosas positivas que se podrían hacer, pues obviamente dirigido al usuario, eso alguno de los aspectos de, de la declaración de Leiden, mucho más amigable y luego algo que puede ser revolucionario, no solo la, el peer review en abierto, sino el peer review post publicación en abierto. Yo creo que hay que empezar a romper esquemas a romper eh, chaquetas de fuerza que están impidiendo que la ciencia, que es el fin, sea secuestrada por el medio, que es la publicación científica. Uy, eso ha quedado muy bien. Algunos problemas eh, eh, específicos. Pues miren, no es santo de mi devoción y se va a notar aquí una, eh, una eh, compañía que se llama Thomson Reuters, que produce algunas eh, herramientas que todo el mundo utiliza sin ningún tipo de problema, por ejemplo, el Essential Science Indicator, que es una herramienta que se utiliza hasta tal punto que es la base, por ejemplo, para algunos de los rankings de universidades del mundo. Pues fíjense que tienen ustedes aquí el ranking de científicos que yo he elaborado donde el profesor Wang Y ha publicado 30.000 artículos. Podrían decir, es un error puntual, evidentemente los nombres no son capaces de segregarlo, pero fíjense, les ofrezco 20 Zhuang, Wang, Chen, Liu, Wan, que publican hasta más de 14.000 artículos. Esta es la calidad de un producto por el cual eh, el Estado, como les gusta decir a ustedes, paga millones de euros en licencias. Millones de euros en licencias. Una organización que se llama CECIT, por si alguien quiere saber el nombre exacto del culpable. Ahí tienen ustedes algunos aspectos adicionales. Por ejemplo, el profesor Barbacid, uno de los profesores más citados en nuestro país, pueden ver ustedes arriba el dato del Essential Science Indicators, donde nos habla de unas 5.000 eh, largas, casi 6.000 eh, citas recibidas, cuando en realidad un producto de acceso gratuito que todos podemos utilizar, eh, Google Scholar, pues nos dice que la cifra en realidad pasa de los 46.000. Claro. Cuando uno se encuentra con estos datos, uno empieza a cuestionarse por qué estamos pagando esos millones de euros cuando un producto gratuito ofrece un mejor reflejo de la realidad. Les pondré otro ejemplo. Utilizo la misma herramienta, pero mi objetivo es otro. Voy a empezar a hablar de la autoría. Fíjense, la profesora Daniela Bortoleto, al cual eh, no tengo el placer de conocer, ha participado en todos estos eh, descubrimientos relacionados con el bosón de Higgs y tiene un índice H increíble de 139. ¿Eh? Solo hay unos pocos cientos de personas en el mundo con índice H mayor de 100 y más de 80.000 citas. Si no le conocen, el, el señor este que está aquí abajo es precisamente Higgs. Este señor apenas ha publicado una docena de artículos y sus dos artículos más citados que he puesto aquí, pues como ven ustedes no llegan a las 3.000 citas. ¿Qué está ocurriendo aquí? Lo que está ocurriendo aquí es que Daniela Bortoleto ha publicado trabajos que están firmados por miles de autores en los que y por eso la he elegido a ella, ella no es ninguno de los primeros autores nunca, sino que es uno de los cientos que están en la lista, y que gracias a eso, pues en un esfuerzo de bibliometría fácil, pues está dando esa ventaja que la pone muy por encima del verdadero padre de todo este invento, que es el profesor Hicks. Como pueden ver, pues hay mucho que hacer todavía. Por tanto, tenemos que resolver eso. Pues yo les diría. Vamos a intentar hacerlo de alguna manera práctica. Vuelvo a repetir, son cuestiones que responden un poco a mi percepción, después de algunos años de estudio de esto, de este tema. Y lo pondré con algunos ejemplos. Hablaremos de que necesitamos indicadores como los que hemos tenido hasta ahora, de tamaño, simplemente producción bruta, pero hay que añadir indicadores que sean independientes del tamaño. Les pondré algunos ejemplos de lo que llamaremos indicadores relativos no solo indicadores absolutos, sino relativos y el valor que tiene. Hay que acabar con el conteo completo. El modelo de, de Bortoleto yo creo que nos ilustran claramente que esto empieza a ser problemático o lleva siendo problemático desde hace algún tiempo. Yo hago una propuesta, que es repensarlo, pero sin que eso haga demasiado complejo el asunto. Porque el problema es que cuando la cosa se hace muy compleja, se pierde transparencia. Les pongo un ejemplo. El grandísimo éxito de Google responde al algoritmo que ellos utilizan para arranquear los resultados, que se llama PageRank. Les desafío a si alguno de ustedes sabe calcular el PageRank. ¿Eh? Más aún, si entienden realmente cómo funciona el PageRank. Claro, a veces lo mejor es enemigo de lo bueno. ¿Eh? Entiéndanmelo la propuesta que voy a hacer luego en ese contexto. No es la mejor propuesta, es una propuesta que a una transparencia y a una facilidad de cálculo. Y hablaremos de indicadores compuestos. Eh, yo me he enfrentado eh, situaciones donde gente totalmente a favor de indicadores compuestos, gente totalmente en contra. pero algo vamos radical, es ¿eh? prácticamente guerra civil en el tema de la bibliometría respecto al uso de indicadores compuestos. Obviamente, puesto que yo los utilizo, voy a intentar defenderlos, pero intentaré ser lo menos subjetivo posible, lo más objetivo. Y intentaré expresarles en qué entiendo yo por esa propuesta de palo y zanahoria y cómo debemos avanzar. Espero salir vivo. Bueno, la diferencia entre el conteo completo y el conteo fraccionado, yo creo que la conocen perfectamente, pasaré muy rápidamente. La ventaja eh, fundamental eh, que ha apoyado al conteo completo es el hecho de que promociona la cooperación internacional, es decir, pues eh, permite eh, de alguna manera nos veamos obligados, por ejemplo, en el contexto europeo, a participar en los proyectos de la Comisión Europea, a participar en los programas marco en el Horizonte 2020. Por contra, el conteo fraccionado pues, eh, pues difumina la contribución individual, sobre todo cuando ya estamos hablando de artículos donde hay más, ya no digo de 100 autores, pues, eh, incluso de 10 autores. Me gustaría comentar algo que no tengo eh, base empírica, solo percepción de por qué prefiero el fraccionado. Y les voy a poner un ejemplo que creo que van a entender, aunque no tengo la base empírica para soportarlo. Fíjense, bibliométricamente, España lleva creciendo de manera no diré exponencial pero continuada y a buen ritmo con buena salud durante todo el periodo de la crisis eso es increíble tan increíble como que es mentira la mentira deriva es que están obtenidos esos datos con el conteo completo cuando uno utiliza el conteo fraccionado yo he hecho algunas pruebas ya les he dicho no tengo aquí unos datos que lo soporten empíricamente pero he hecho pruebas uno comprueba lo que es lógico que es que la producción española primero se estanca y luego desciende. Y fíjense que estamos hablando de un sistema donde la ciencia española coopera casi, casi, simétricamente, perdón, casi simétricamente con la europea. Fíjense lo que pasará en Latinoamérica, donde la mayoría de las cooperaciones son asimétricas, siendo el lado débil, el lado débil el latinoamericano. Los gobernantes latinoamericanos están invirtiendo poco o desinvirtiendo porque alguien les está engañando. Yo les propongo algo muy simple, pasar de un conteo completo a un conteo semicompleto. Simplemente intentar arreglar un poco las cosas. Pues en vez de que cada autor cuente un 100%, a partir de dos o más autores que cuesten un 50%. Algo fácil de realizar y que si hacen pruebas, ya les he dicho, tendría que traer algún dato empírico, pero he hecho algunas pruebas uno comprueba que simplemente con esto basta para descubrir algo que asustaría, en este caso, al ministro del ramo, que aunque no se lo crean, es el señor Guindos, que es el responsable de ciencia y tecnología en el Estado. Absolutamente increíble, pero bueno, yo creo que igual le podría convencer de, de esta situación. Incluso podría ser más radical. Cuando hablamos de cooperación institucional, pues posiblemente asignar casi toda o toda a la institución principal, a la institución responsable. Esto es quizá un poco más radical y podría ser objeto más de crítica, pero hay que empezar a considerar este tipo de cosas si queremos que la bibliometría no desaparezca en la nada, es decir, que sea relevante. Bueno, este es el famoso artículo de los 5.100 autores. 5.154 autores. ¿Cuál es la solución? Pues miren, en 24 horas... Se me ocurrió esta maldad de excluir la física de altas energías de ciertos estudios bibliométricos. ¿Eh? Si ellos juegan fuerte, nosotros también. A la hora de elevar las apuestas, no me dolerá la muñeca. ¿Eh? Bueno, pasemos a eh, los perfiles. Yo creo que mm, al final lo que nos interesa es llegar al nivel mínimo de agregación, que es el nivel individual. Esto no ha sido posible hasta ahora, fundamentalmente por razones técnicas. Pero está cambiando. Está cambiando muy rápidamente. Y yo creo que tenemos que eh, ser conscientes de ellos y adelantarnos, si es posible, a las herramientas que existen. Tenemos que trabajar en ello. Hay algunas propuestas. Les voy a analizar tres, simplemente para que vean. Hay más, pero simplemente para que vean por dónde van las cosas. Por ejemplo, tienen ustedes Resurgate. Hoy, pues, el, el ganador, quizá de toda la pelea de, de, de las herramientas de redes sociales que trabajan con perfiles individuales de científicos, por el interfaz, por la manera de trabajar. Por los indicadores métricos, aunque si igual no lo ven ustedes, eh, es lamentable que introduzcan algunos indicadores con pesos similares que realmente no tienen el mismo peso que la citación. Pues ven ustedes que están incluyendo, pues, por ejemplo, el número de respuestas que uno, eh, que uno hace a preguntas en la red, el número de seguidores que uno tiene, eh, en fin, una serie de aspectos que no digo que no sean evaluables, pero quizá no con el mismo peso que, por ejemplo, el de citas. Tiene ventajas, la principal es ese diseño, esa interfaz amigable, que por ejemplo echamos a faltar en la mayoría de los, de los repositorios. Este es un mensaje subliminal a mis amigos eh, bibliotecarios, o no tan subliminal. Luego, eh, el uso de indicadores eh, tradicionales que han sido probados, bibliométricos, y con los matices que he indicado, esos indicadores almétricos. Y luego, fíjense, un indicador que es un indicador relativo. Ah, no se han fijado bien. No me refiero a ese 45,68, me refiero al percentil. Creo que aquí hay un láser. Me refiero a esto. Yo le doy más valor a esto que a esto, a pesar de que soy un defensor de los indicadores compuestos. Porque este es el contexto, el contexto tan necesario. ¿Eh? Nos dice que este profesor está. En el 5% o en el 10%, no, en el 3% más importante definido por esta gente de eh, su área. El indicador compuesto es eh, confuso y, y, como problema técnico, no están ofreciendo, eh, para los que sean más del área informática, un API, un, un sistema de extracción automática de resultados que dificulta eh, la explotación por nuestra parte de estos datos. Pero este es un problema fundamentalmente nuestro, no suyo. Ahí tenían el segundo modelo, Google Scholar, que, eh, bueno, ofrece algunas ventajas. Aquí ven ustedes, por ejemplo, un compañero zoólogo, que, bueno, ven ustedes los datos que se obtienen e incluso, como indicador relativo, perdón, ven ustedes que Mario es el trigésimo noveno en esta disciplina a nivel mundial, lo cual es un dato, pues, también interesante, aunque sea una disciplina eh, no muy grande, pues, eh, está en una muy buena posición es gratuito bueno el concepto de gratuito en google es discutible pero a fin y a cabo es gratuito es, eh, no hay problema es público la cobertura es gigantesca se acuerdan de ustedes del ejemplo de mariano Barbaciz? pues es que esto es aplicable a todas las áreas y como inconvenientes bueno que uno se tiene que escribir voluntariamente que uno puede hacer trampas cuando se escribe y esto ocurre alguna vez que otra tenemos un profesor de cine en España que es el profesor más citado de, de, de nuestro país, por encima de todos los demás. Lo que pasa es que se llama Martínez y coge citas de todos los Martínez del país. Pues bueno, eh, no tiene control documental ni de las afiliaciones ni de las palabras clave. Pues hay gente que las pone en español. Yo les digo, bueno, es que si las pones en inglés, te clasificas. Entonces, bueno, pues hay cuestiones que se pueden solucionar. Y nuevamente no hay API tampoco. Con lo cual, pues resulta también un poco problemático. Y luego tenemos una tercera opción. Eh, como sabía que iban a venir mis compañeros de la Politécnica de Cataluña, pues he cogido FITUR, eh, perdón, FUTUR, el, futur eh, el, el sistema, el CRIS, el sistema de información que utilizan en la Politécnica. Como pueden ver, pues muy rico, muy, muy variado. Hoy no me toca criticarlo, otro día sí. Y veremos que eh, tiene algunas ventajas es público, al contrario que el conciencia del CSIC, no habrá nadie de CSIC aquí, ¿verdad? Eh, increíble, increíble, ya he tuiteado varias veces en contra de esto, pero el presidente parece ser que no lee Twitter y, eh, es gratuito y tiene un problema la mayoría de los CRIS eh, pues hoy por hoy son eh, no incompatibles, sino incomparables utilizan diferentes formatos y desde luego el análisis comparativo que sería altamente interesante pues no es eh, posible. Eh, ese falta de, de estándares pues también tiene que ver con los indicadores que utilizan. Eh, mi crítica, por ejemplo, para el caso de Futur. Y luego al final un tema que me preocupa ya a nivel individual es hasta qué punto los crisis pueden terminar acabando con los eh, repositorios institucionales. Eh, no por nada, sino porque los repositorios institucionales tienen como fin promover el acceso abierto y los CRIS en realidad es para los burócratas de la universidad. Gente que normalmente, no habrá ningún administrativo por aquí, que normalmente no es que sean eh, muy eh, friendly. Sigue sin haber ningún administrativo. Muy bien. Algunos ejemplos eh, de lo que estoy diciendo. Pues por ejemplo. Un caso estupendo de multifuente eh, es el caso de un eh, ranking de eh, investigadores españoles en, en biblioteconomía y documentación hechos por compañeros de la Universidad de Granada, entre ellos el doctor Torres, y, y donde verán ustedes que tienen no solo los datos de eh, Google Scholar que es el origen de, de todo esto, Google Scholar Citations, sino los datos de Web of Science y los datos de ResearchGate y establecen un ranking. La verdad es que es bastante interesante ver todos los datos, es totalmente transparente, uno puede acceder incluso a volcárselos y desde luego es muy interesante. ¿Por qué hablo de la palabra excelencia? No me refiero al producto, me refiero a los resultados. Es decir, una disciplina donde ven ustedes que a partir ya prácticamente del vigésimo se baja del índice H10. Es decir, no se trata de publicar o perecer de publicar mucho, sino que lo que se publique. ...sea de calidad. Y puede que el publicado perece haya aumentado considerablemente el nivel de output... ...pero como demuestra este ejemplo, no tanto el nivel de excelencia. Y tendremos que trabajar en ello. Y estos indicadores precisamente trabajan en ello. Me van a permitir que me utilice como ejemplo... ...de indicador relativo. Otro caso concreto. Ven ustedes, por ejemplo... Este es el eh, Estimago Journal Ranking, que incluye algunos datos interesantes, por ejemplo, a nivel de país. Para esta disciplina, de nuevo, biblioteconomía y documentación, España ha producido una serie de documentos, ha recibido una serie de citas, la media eh, de citas por documento, e incluso tiene un índice H. Bueno, yo puedo eh, vender la moto de mis datos, que obviamente pues, palidecen con respecto al total, pero si indi utilizo indicadores relativos veré que aunque solo represento el 2 de la producción total, mi impacto es cercano al 4. En porcentaje ese impacto es un 105 sobre el 100 del Estado y de los 38 artículos que tienen índice H mayor de 38, 38 mayor, dos eh, los he autorado yo, por tanto tengo un 5 del impacto total. Es decir, frente al dato tradicional de output, el valor absoluto o incluso el valor relativo, puedo ver que respecto a la producción el impacto es mayor. Discúlpeme que me haya puesto esta medalla, pero era el ejemplo que mejor conocía. Hablemos de indicadores compuestos. Para hablar de indicadores compuestos tenemos que hablar de rankings. Y me gustaría aprovechar pues, para hacer un análisis totalmente objetivo, totalmente objetivo, a pesar de que yo produzca un ranking de universidades, pero este es totalmente objetivo. En primer lugar, me gustaría excluir a los dos mejores rankings que hay hoy en día, sencillamente el ranking de Leiden y el ranking Stimago, porque no utilizan indicador compuesto. Como no utilizan indicador compuesto, no es objeto de esta charla. Respecto a los demás, podemos hablar del ranking de Shanghái. Básicamente, un ejercicio que cualquier estudiante de secundaria podría haber hecho: contar premios Nobel, contar publicaciones y sumarlo. Y sin embargo, esto está cambiando la faz de la educación superior en muchos lugares del mundo. Algún ministro de Educación no se ha enterado. En segundo lugar, tenemos algunos rankings, como por ejemplo el ranking turco, el ranking pagado por la Comisión Europea o el ranking taiwanés, que es básicamente un corta y pega. Un corta y pega eh, muy interesante. La Universidad de Belgrado les ha dicho a la Comisión Europea que el 100% de sus alumnos se licencia. Y la Comisión Europea ha tragado. Y la Universidad de Belgrado es una de las mejores del este de Europa. Bueno, si ustedes se lo creen. En España no hay problema. El representante español eh, ha preguntado a las universidades privadas si colaboran con la industria. Y el 100% de ellos colaboran y mucho. Mandan eh, universitarios esclavos a hacer prácticas no remuneradas. <coughs> y luego tenemos rankings tan prestigiosos como el Times, QS US o Use News. Tan prestigiosos que cada dos años tienen que cambiar su proveedor de bibliometría porque hacen mala bibliometría. Por ejemplo, dicen que la mejor universidad chilena es una universidad que ni los propios chilenos conocen. O que la mejor universidad del norte de África es una universidad marroquí. No habrá ningún marroquí por aquí. Bueno, nosotros tenemos una alternativa diferente, que es el ranking basado en el web. ...donde no voy a... ...esta es la transparencia que utilizo para los rankings... ...pero no voy a hablar de mi ranking... ...simplemente algunas ideas... ...donde expongo mi posición concreta... ...primero nosotros tenemos un modelo para el indicador compuesto... ...un modelo absurdo... ...yo he encontrado una vez, le dije al del Times... ...que si uno de los valores... ...en vez de ser el 5% no sería pi, que era mejor... ...darle un peso de pi, pues queda mejor que el de 5%... ...3, ¿eh? 14, 15, pues bueno... ...en eh, segundo lugar tenemos una cobertura eh, global... La mayoría de los rankings eh, utilizan 500, 700 eh, universidades. Nosotros utilizamos solo 24.000. Solo 24.000. Utilizamos eh, esto como promoción del acceso abierto, no como negocio. U.S. gana 10 millones de dólares gracias a que, eh, perdón, vende. Engaña. Eh, no, vende. A, a, a las universidades. Y, y nosotros eh, ofrecemos un ranking que nosotros elaboramos. No dejamos que chavales de 17 años tomen decisiones sobre cuáles son los pesos relativos de los diferentes criterios. Pues bueno, esto es algo que creo importante. Quizá no me he explicado bien cuando digo por qué 500 es un mal número. Les voy a poner un ejemplo. Fíjense: Estados Unidos tiene 166 universidades entre las 500 mejores del mundo. Fabuloso. Harvard, Stanford, Berkeley, UCLA, Yale. Sí, pero tiene 3.000 universidades por debajo de la posición 5.000. ¿Cómo es el sistema educativo norteamericano? Así en global. Malo. Así en global, malo. ¿Qué pasa con Holanda? Todas sus universidades están entre las 500 primeras. ¿Qué pasa con Suiza? Todas sus universidades están entre las 500 primeras. ¿Qué pasa con Dinamarca? Todas sus universidades están entre las 500 primeras. Hay criterios que sí son válidos, pero para otros países, para Japón, para China, para Estados Unidos, no son válidos. Voy a ir un poco rápido. Eh, nosotros hacemos un indicador compuesto donde eh, proponemos juntar distintos. Eh, eh, fuentes, es decir, la defensa esa hecho de la multifuente incluimos pues datos puramente bibliométricos, el grupo Estimago, datos eh, que vienen de la web de Google y luego pues datos del mundo almétrico, ¿eh? Pues, eh, Wikipedia, Academia, ResearchGate, etc. No tengo un modelo para finalizar, no tengo un modelo, es una pirámide que estamos construyendo poco a poco. No digo que igual en algún momento se pueda caer, pero eh, hay que trabajar. ¿Le puedo dar el nombre de métricas 2.0? Bueno, motivado por esa presión política, oportunismo, si quieren llamarlo, del de, eh, el desarrollo de la Comisión Europea. Pero bueno, les doy algunas ideas. Diría que hay que empezar por la parte de abajo, trabajar con los perfiles. Creo que sumando a partir de los autores, me van a permitir una aproximación bottom-up. Me, me parece que la aproximación top-down que se hace, por ejemplo, del mundo de los rankings universitarios no es la correcta, no da buenos resultados. ¿eh? Es mucho mejor una aproximación bottom-up y es contar con los autores, trabajar en los perfiles, lo que ya les he mostrado, multimetrías, multimetrías y multinometrías, es decir, aspectos puramente cuantitativos, pero también matizados con datos cualitativos, esa contextualización. Eh, Global, pues eh, no tengo una solución todavía para eso, pero es lo que eh, yo creo que es importante tener en cuenta. Indicadores del impacto local, no solo del impacto global. Eh, juntar los dos, global y local. Eh. Hay que intentar encontrarlos. Y luego, sobre todo, muy sobre todo, para que esto eh, realmente no genere problemas y nos gane parte del prestigio que perdimos un poco no solo por Dora, sino por lo que llevó a Dora mucha más transparencia. Muchísimas gracias por su atención y estoy a su disposición para cualquier tipo de preguntas. Moltes gràcies, moltes gràcies. Moltes gràcies. Ha estat molt interessant. Tenim poc temps abans del descans, però si feu preguntes concretes, ràpides, eh, podeu fer-ho. Endavant. Si tenim un micròfon, per allà hi ha una paraula demanada. Hola, muchas gracias por la charla, que me ha parecido muy interesante. Quería preguntar eh, en, el indica, en el ranking web que ha presentado, que veo que tiene en cuenta diversos inputs, hay cosas como Google Scholar o ResearchGate, que realmente cada investigador ha de ser activo para crearse un perfil, mientras que, por ejemplo, Web of Nobles, tú solo por el hecho de publicar ya sales allí. Entonces quería preguntar si se tiene en cuenta el porcentaje de, de personal de una universidad tal que está en Google Scholar respecto al que no está bueno, le comentaré. El, en el caso de las universidades, a nivel de organización, eh, utilizamos Google Scholar, la base de datos completa, no la de perfiles. La de perfiles la utilizamos para un ranking que no he presentado, que estamos trabajando en él. Hemos ya publicado distintas eh, regiones. Eh, por cierto, acabamos de actualizar el dato de Cataluña, por si alguno de ustedes quiere verlo. Ese eh, indicador, ese ranking de personas, efectivamente tú tienes que voluntariamente crear tu perfil. Pero en el, en el ranking de universidades utilizamos toda la base de Google Scholar. Es decir, toda la producción que tiene, eh, de alguna manera, pública y es recogida por Google Scholar, pues eh, es eh, incluido. Eh, respecto a su pregunta, eh, sí que es cierto que tenemos planteado, cuando terminemos eh, España, nos falta ahora mismo solo dos comunidades autónomas, pues eh, publicar un ranking global de España y hacer un análisis. El análisis sería precisamente, entre otras cosas, el primero de ellos es el que usted propone, ver el porcentaje de, de gente que tiene perfil en Google Escolar respecto al total de autores. Le puedo dar una cifra. Eh, según el Ministerio, puede haber unos 100.000 profesores universitarios y unos 20.000 otros autores, eh, por ejemplo, en hospitales, en el propio CSIC, otros OPIS, etcétera. De los 120.000 autores, nosotros estamos ya cerca de tener 20.000 perfiles eh, identificados. Es decir, este sería hoy por hoy, mmm, sin datos en firme, como lamentablemente no he presentado en otro caso, pero se los puedo adelantar: eh, sería el grado de penetración de Google Scholar Citations, que es, son los perfiles individuales, eh, en el caso del Estado español: 20.000 respecto a 120.000. Por supuesto, lo haremos por estratificado por instituciones. De hecho ya lo estamos haciendo. En el caso de del ranking de Cataluña, pues están identificadas todas las afiliaciones a nivel de gran institución. Sí, algún otro comentario? Sí, por favor, y davant. Tenim dues més. Un moment, sis Pau. El sí. micrófono, micrófono. Sí, sí, ara ve el micro. Gracias, gracias. Eh, yo también te agradezco mucho Isidro la la charla. Y fíjate, me estaba surgiendo a mí que, que, que en esto de la tampoco voy a aportar a lo mejor que en esto de, la, de eh, la utilización de indicadores para la evaluación de la actividad científica en general o para hacer el ranking de esto siempre eh, eh, se acaba el, el Estado, como aquí dicen, a través de la FECIT, poniendo los indicadores de ciencia y tecnología y siempre acaban eh, con los mismos. Dado que eso también desde el Cindoc eh, eh, perdón, desde el CSIC, mira <laughs> dónde se me ha ido a mí la. A la, la esto. Desde el CSIC, eh, bueno, pues se interviene en la hora de elaborar esos indicadores. Eh, quería preguntarte qué nivel de penetración tienen otros, llámale usometría, que me ha gustado mucho, por cierto, o almetría, eh, eh, en ese informe eh, general que, que al final se hacen. No sé si me explica. Sí, si hablamos de la FECID, eh, ninguno. Gracias. Es lógico, es la FECID. Ya, 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 bueno, <laughs> vale. No, es, eh, eh, es una cosa que yo creo que uno tiene que entender que es un órgano gubernamental donde solo publica... Es un órgano gubernamental donde solo publica resultados como el que acabo de indicar, que durante toda la crisis el crecimiento de la, del output ha sido continuado y de buen nivel. Creo recordar que la cifra es por encima del 2% anual, es decir, que... Eso haya ocurrido en el 2008, 2009, pues un retraso habitual. En el 2010, bueno, alguna cuestión. Pero que siga ocurriendo en el 2012, 2013, que son los últimos datos publicados, pues parece un poco cuestionable, por decir poco. Sí. No. ¿Alguna otra intervención? Muy bien, gracias. muchas gracias. Tenim